cierto que te volviste evangelista? Sí. ¿Por qué? Por mi hijo. Pues tengo un hijo mío que tiene 21 años, está en Córdoba en este momento, en una escuela, donde ya lleva 3 meses, que se está por recibir de pastor. Y bueno, yo le prometí que el día de ser de pastor, no sé de dónde vamos a sacar un terreno, pero vamos a hacer una iglesia evangelista porque él la use. ¿Has encontrado mayor paz espiritual ahora? Sí, sí, la verdad que sí. No soy el monzón que vivía a 100 kilómetros por hora. Soy un monzón calmo, tranquilo. La cárcel, creo que Dios me puso en este lugar para a lo mejor me hubiera pasado cosas peores. Dios mío, que pesaba la sentencia del enemigo. En esta noche declaro esa libertad. Que las cadenas caen, las cadenas caen, las puertas de las prisiones se abren y tú nos sacas a libertad, a vida, a resurrección. Empezó muerto. Empezaste a rezar con él. Con él. Cae de rodillas tu papá. Empezó muerto. En la cárcel. En la cárcel. Y ahí, cuando lo miro, empieza como a querer llorar, ¿no? Le costaba llorar y entonces lo abrazo y le digo, bueno, papá, ¿qué sentís? ¿Qué te pasa? Y bueno, y él me dice, nunca nadie nada me tiró en la vida. El único que me tiró fue Dios. Nunca me tiraron nada.